Vasco, ¿cuál es la idea de este tipo de charla que ustedes dan por todo el país junto con el profe? La idea, en principio, es uno no es dueño de la verdad, venimos con humildad. En el caso mío, las vivencias de 17 años de profesional, haber jugado 3 mundiales y bueno, en los equipos importantes como Boca, River y Racing. Y ahora como técnico en juveniles desde hace 7 años, entonces tratar de contar o por lo menos plasmar en una charla, en mi caso, cómo me gusta jugar o cómo intenta jugar mis equipos. O sea, el tema es la parte, me gusta mucho el buen juego. Para hacer buen juego tenés que tener entrenamientos adecuados a sistema de juego, ¿no? Que en este caso las chicas estamos tratando de jugar buen fútbol, de no tirar pelotazos. Para eso desarrollamos una idea ya desde los entrenamientos, ¿no? Entonces, Vasco, me parece valiosísimo para los profes de esta región, de lo que es la Liga Cañadense, tener la presencia de ustedes dos. Como decías, no sos el dueño de la verdad, pero toda tu trayectoria, toda tu experiencia, poder conocerla, poder tenerte acá cerca. Porque lo que pasa es que acá yo sé bien positivamente que esta es una zona muy futbolera. Por lo tanto, sé que me va a estar con la lupa, a ver qué decimos, qué no decimos, qué idea tenemos. Pero como te dije antes, no somos dueños de la verdad, pero sí, a través de la experiencia, marcan pautas de trabajo y está en fútbol casi todo inventado. Lo que pasa es que cada uno tiene su librito y desarrolla sus ideas. En el caso mío, me permite por ahí, en el caso de las chicas, elegir un sistema de juego de pronto, porque que se adapte a las chicas y que las chicas puedan cumplir. Como en cualquier club, vos por ahí llegás a un club y te encontrás con un determinado equipo y no podés desarrollar, por ahí jugar con 3 atrás, como jugamos en el 86, porque tenés que tener 2 de topper, un libero bueno, carrileros que cierren, bueno. Entonces, tirar ideas, a mí me gusta que la gente también participe. Hoy se hizo muy un poquito largo, pero bueno, pero por lo menos tirar ideas y también escuchar a la gente, que uno siempre aprende de todos, ¿no? De todo aprendemos. Profe, como le decía recién al Vasco, es un lujo tenerlo aquí en nuestra región, ¿eh? ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien, muy, muy, muy contento, la verdad que me moviliza a mí dar este tipo de charlas. Estoy todo transpirado, así que sé que laburé mucho. La verdad que le pone mucha pasión, ¿eh? Uno lo ve habitualmente por la tele, en los distintos campeonatos mundiales, tiene la oportunidad, la suerte de tenerlo acá cerquita y es la misma pasión la que le pone, todo. Es la misma, a veces me retan porque dice que acá tengo una pelota, pero acá también tengo ideas, ¿eh? Pero bueno, la charla, por ejemplo, hoy no la tenía programada así. Me desequilibraron algunas cosas y las tuve que inventar en el momento. ¿Fuiste improvisando? Y fui improvisando y bueno, pero salió bastante buena a mi criterio. Pero no era lo que yo tenía pensado en mi cabeza. Pero bueno, uno se tiene que adaptar. Profe, ¿cuál es la idea de este tipo de charlas? ¿Qué intentan dejarle, en este caso, a los técnicos y a los profes de esta región? Bueno, yo creo que lo del Vasco fue muy bueno. Habló de táctico y habló de algo muy importante, que es el femenino, que está creciendo. Y después hablamos de trabajo en equipo, lo que es trabajar en equipo, y un equipo es la vida. Así que hoy no hablé yo de un equipo de fútbol, hablé de la vida en sí, cómo son los adolescentes hoy en día. Así que creo que para ellos tiene que ser muy importante. Se tienen que haber llevado cosas en su cabecita que le han quedado buenas y otras que quizás descarten y no les guste, pero bueno, están en la libertad de que uno tiene que tener la autocrítica de que no a todo el mundo le puede gustar todo lo que uno dice. Pero bueno, uno lo hace con placer, con gusto. Después ya tendremos a la noche para descansar y el domingo para descansar. Y bueno, volveremos al trabajo el lunes. El lunes tenemos que volver nuevamente con un campeonato sudamericano de pueblos originarios, donde estamos jugando a mediados de julio. Así que ya estamos con otra selección en la cabeza. Como digo yo, cuando voy al cine veo jugadores correr. A veces me olvido de los actores que están en la pantalla. Profe, la última, recorrió el mundo, sigue recorriendo el mundo. 12 mundiales, me dijo que... 12 mundiales son 56 países, con los dos últimos que hice, 56. Ahora puedo decir, hice todos los continentes. Sí. No, me faltaba Oceanía, con Nueva Zelanda y Australia hice el nuevo continente, el continente que me faltaba.